Fue una situación muy, muy, muy compli complicada, ¿eh? porque el Instituto Nacional estaba muy cerca, está pegado a la Universidad de Chile, que fue uno de los, de los edificios ocupados por los nazistas, y entonces el baleo era paré por medio, digamos. ¿no? Entonces nos hicieron salir a todos los alumnos del instituto para evitar accidentes. Por la calle Alonso Valle, y por ahí seguir por atrás, por Tarapacá y otras, a los distintos lugares. Pero naturalmente que con la absoluta irresponsabilidad de los 12 años, o 13 años, o 14, los chiquillos salían por ahí, daban vuelta y corrían a la Alameda a ver qué pasaba. No, no era lo más sensato. Pero fuera de eso, fue una situación complicada porque. En, un, en el colegio estaba, estaba yo con, con mi hermano mayor y con mi primo Luis, ¿sí? Luis que también se llamaba igual que, que su padre, Luis Salas Romo, que después Lucho fue subsecretario de, de vivienda en el gobierno del general Pinochet. Bueno, y fuimos a, a la casa de él, que era el Manuel Rodríguez, y él iba muy, muy muy tenso, muy complicado, nosotros íbamos con mucho más inquietud, digamos, de saber qué pasaba, pero él iba muy preocupado si su padre era ministro del interior, pues en ese momento. Y estaba en consecuencia en la moneda, de manera que no era fácil saber qué sucedía. Se pensó que era el preámbulo para el movimiento militar que de, de, derrocar al gobierno de Alessandri para que traer de vuelta al general Ibañez, pero parece que esa parte era una mera ilusión, no más que de, de, de los grupos que estuvieron. Y después se supo la muy triste noticia de la masacre en el, en el edificio del Seguro Social, ¿eh? que pues que estaba ahí en que está todavía el edificio ahí en Moneda con, con Morandé. Pero esa fue la, 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 la anécdota y la situación compleja. Es curioso, eso fue a 20 metros de la Moneda, y en definitiva no pasó nada. Salvo al general Arriaga, que era el director de Carabineros, que fue el único procesado y condenado, pero después fue indultado en el gobierno de Pedro Aguirre.